Bienvenidos, vencedores y vencedoras, a la clase bolivariana de Misión Riva. Qué orgullo tener hoy una clase bolivariana. Nosotros, en la refundación de la República, decidimos darnos una república bajo principios excelsos. Y uno de esos principios es precisamente el ideal bolivariano que vamos a tocar en el día de hoy. Hoy nos acompaña el profesor José Luis García, o mejor dicho, yo acompaño al profesor José Luis García, quien estamos trabajando en equipo desde que comenzó los programas de historia de Misión Riva. Bueno, José Luis. Hola, César. Amigos, vencedores, vencedoras, para nosotros es un placer de verdad estar acá en esta nueva oportunidad compartiendo esta clase que más que una clase, digamos, formalmente es fundamentalmente una conversación que vamos a compartir, un diálogo y que le hacemos la invitación a todos ustedes para que de alguna manera lo repitan en sus propios espacios de estudio, allí donde están cada uno de ustedes a lo largo y ancho de la geografía de nuestro país. De manera que hoy vamos a discutir, a conversar acerca de diferentes aspectos del ideario bolivariano. Como lo está diciendo César, un tema sumamente importante que nosotros no pretendemos agotar en esta conversación. Simplemente vamos a arrojar algunas ideas, a compartirlas, a introducir como elementos de análisis, pero que no se agota y no se agotará nunca, felizmente, porque realmente el personaje al que vamos a analizar y sus ideas, su vigencia, tiene muchísimo que aportar todavía para Venezuela y para toda Latinoamérica. César. Presentemos entonces el tema de hoy, el ideario bolivariano. Veamos. Ideario bolivariano. Nosotros vamos a tocar en el día de hoy, vamos a tratar en el día de hoy algunos aspectos que a ustedes les extrañará la manera como los vamos a abordar. A Bolívar se ha caracterizado mucho en el estudio que se ha hecho a deshumanizarlo, es decir, a convertirlo en un dios, a rendirle un culto, a representarlo en figuras, a representarlo en imágenes y alejarlo cada vez más de nosotros. Nosotros queremos demostrar, o en principio vamos a tratar, el carácter humano del libertador, el carácter ese que nos llega, el carácter que es propio del venezolano. Vamos entonces un poco a tratar ese aspecto bolivariano de una manera distinta. No se sorprendan por lo que vamos a decir en esta primera parte. Así era Bolívar, un hombre de carne y hueso, un hombre que sufría, un hombre que padecía, un hombre enamorado, un hombre con rabia, un hombre normal. Normal, pero que sus principios y su gallardía y sus valores excelsos lo conllevaron entonces a ser ejemplo para el momento en que estaba viviendo, pero también ejemplo para nosotros. Vamos entonces a presentar la primera lámina referida a esto que les acabo de conversar. Bolívar humano. Hablemos de algunas de las cualidades que caracterizaban al libertador en su personalidad, de acuerdo con testimonios, con opiniones de algunos contemporáneos que pudieron dejar testimonio, quedaron algunas evidencias en libros, en documentos, en cartas, y que la ciencia histórica se ha encargado de recuperar, de sistematizar y de permitirnos conocer a esta figura a través de estos contemporáneos, y que ha sido analizado por muchos historiadores. Algunos de esos rasgos son el mal humor con frecuencia, pero también unas características de desconsiderado e incómodo que resultaba para muchas personas, para muchos allegados de su entorno, tanto a familiares, amigos, como hombres que compartieron, hombres y mujeres que compartieron con él las faenas de la guerra. Sin embargo, tenía un gran sentido del humor que también salía a flote con muchísima frecuencia y que compartía entre sus allegados. Bolívar se le considera también un hombre con frecuencia injusto. Por ejemplo, el caso de Manuel Piar,
hay una polémica que nunca se ha cerrado en relación a si fue justo o injusto en el proceso que se le siguió a este oficial tan destacado de las fuerzas patriotas. Pero también se le considera clemente y esa clemencia fue extensiva, por ejemplo, para José Antonio Páez y también para Francisco de Paula Santander. Muchos autores consideran que fue excesivamente considerado con ellos. Amaba Caracas con pasión y en lo carnal era un apasionado por las mujeres. Esto ha trascendido muchísimo y se comenta con frecuencia en lo popular. Ese amor por Caracas, pero también esa relación especial con el mundo femenino. Y de hecho, muchas contemporáneas lo describen como un hombre con grandes cualidades y con un atractivo muy particular, pues, para ellas. Lugareño, incomprensible y desconcertante también eran parte de sus cualidades. Vencedora y vencedora, lo importante cuando estamos presentando los Power, más que copiar, es que el tiempo de lectura, ese tiempo que nosotros siempre le hemos dejado para que copien, lo tomen para que discutan o para que comenten sobre las láminas que están presentando. Sobre la obra de Bolívar se ha escrito mucho, es bueno que ustedes entonces discutan más que copiar las láminas. La última parte de la lámina anterior se refería a que Bolívar era un hombre incomprensible y desconcertante. Ciertamente Bolívar no presentaba, no era el hombre que cautivaba a primera vista, todo lo contrario. O sea, se creaban muchas expectativas para conocer a Bolívar y después que la gente lo conocía, muchos se decepcionaban en el primer instante. Y después, bueno, gracias a sus talentos, a la manera sincera, a la constancia, iba rescatando entonces ese desconcierto que se generaba al principio. Algunas son las actitudes que nosotros señalamos del libertador, son muchas otras, pero quisimos resumirlas en esto. Era un hombre honesto y obsesivo en la administración, respetuoso de las leyes de la República. Sin duda, Bolívar es un ejemplo en el respeto a las leyes. Bolívar es un ejemplo en obsesivo en lo que tiene que ver con la administración y en la honestidad. No olvidemos que Bolívar es un blanco criollo de una familia muy adinerada y a la hora de su muerte muere prácticamente sin nada. Muchos comentan que muere hasta con camisa prestada. De ahí entonces la honestidad de el libertador. Pero también Bolívar era sofista e impositivo, sincero en sus planteamientos ideológicos. Cuando hablamos de sofista era que cuando lo atacaba la inmediatez de resolver algún problema, él, algunas cosas que no eran ciertas, él buscaba argumentos para hacerlas ciertas. Pero también era impositivo, es decir, tenía mucha energía a la hora de establecer las razones o los principios sobre el cual él fundamentaba algún planteamiento. Irrenunciable a sus planteamientos ideológicos, a sus fundamentos ideológicos. Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante con el juramento del Monte Sacro.
era genial en el verbo. Ante lo inmediato podía ser falso y amañado. Era un amante de la amistad. De ahí podemos tomar el ejemplo de Bolívar con Sucre, de Bolívar con Simón Rodríguez. Muchos documentos plantean o reflejan este carácter apasionado que tenía Bolívar con respecto a la amistad. Le vamos a dar un minutico y medio para que discutan esta lámina y volvamos entonces a el ideal irrenunciable que tenía Bolívar con respecto a la libertad de Venezuela. El ideal bolivariano se fundamenta en un principio, es como la columna vertebral, como un principio generatriz. El ideario bolivariano está centrado en un juramento que él hace ante su maestro Simón Rodríguez. Ese juramento que lo inmortaliza, es un juramento que lo va a acompañar desde ese mismo momento hasta la hora de su muerte. Un juramento irrenunciable. Así era Bolívar, irrenunciable a ese ideal. Veamos entonces de qué se trata ese juramento. Bolívar juró lo siguiente: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto con las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Juramento del Monte Sacro, Roma, 15 de agosto de 1805. Es importante que todos ustedes, vencedores, vencedoras, aprecien algunas cosas relacionadas con este juramento. Esto lo hace un hombre muy joven y afectado por situaciones familiares, personales, la pérdida de su esposa, que se va a Europa buscando un poco liberarse de toda esa situación personal. Y allá se consigue con su amigo, que va a ser su amigo entrañable de toda la vida, el maestro Simón Rodríguez. Allí es importante que resaltemos lo siguiente: esto no es un juramento cualquiera, porque aunque es muy joven, el compromiso que adquiere allí delante de una figura que respetaba muchísimo al libertador, como lo fue la figura de Simón Rodríguez, hace este compromiso, un compromiso con él y un compromiso con su maestro. De manera que su vida a partir de 1805, 1810, cuando comienzan los procesos que van a conducir a la liberación de Venezuela, va a ser una consecuencia, un empeño permanente por cumplir con este compromiso, un compromiso moral, un compromiso ético que asume y que va a ser la guía de su vida hasta que finaliza en el año de 1830.
Con este juramento, Bolívar entonces comienza a construir en sus ideas, pero también en la práctica, cómo debe ser la nueva república, cuáles van a ser sus aportes a esta nueva república, bajo qué principio se va a constituir la nueva república. Entre estos principios, él destaca lo que tiene que ver con la educación y lo que tiene que ver con la moral. Vamos a ver unas imágenes que van a recrear precisamente estos elementos que trataremos luego en las láminas posteriores. Veamos entonces las siguientes imágenes. Lo que hace grande a un país es el estudio y el trabajo. Y la educación como primera prioridad, porque esta conduce a la especialización, lo cual permite que se eleven los niveles de la producción y la productividad. Pero debe ser una educación que se proponga no solamente los objetivos materiales en el plano científico, tecnológico e industrial, para nuestra definitiva superación e independencia económica, sino una educación integral que desde el punto de vista de un humanismo democrático nos genere la riqueza espiritual necesaria para cultivar los valores inherentes a la existencia pacífica, armónica y confraternal del individuo en sociedad. Que refuerce las condiciones para convivir en un verdadero Estado de Derecho y en una auténtica democracia protagónica y participativa. Y que sobre todo nos permita seguir los principios de paz, libertad, autodeterminación y grandeza que un día nos legaron nuestros libertadores. Oh, mi maestro, mi recordado maestro, usted formó mi corazón para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. El Simón Maestro siembra en el Simón Libertador la semilla de la inquietud revolucionaria que germina y florece en el sueño republicano de la libertad. Y al referirse el gran maestro a la necesidad que tenía la República de formar, a través de la educación, ciudadanos republicanos, estaba sentando la base primigenia de lo que conceptualmente hoy conocemos como el Estado docente, cuyo principal propulsor en la Venezuela del siglo XX fue el gran maestro de América, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Aquí abundan imágenes relacionadas con la educación, con jóvenes, con niños, muchachos, niñas, docentes, ambientes escolares de hoy, que son contemporáneos, que son parte de nuestra vivencia permanente. ¿Por qué incluimos estas imágenes? Porque precisamente estamos hablando de dos aspectos de ese ideario que queremos destacar, porque precisamente tienen plena vigencia, como lo son la moral y la educación. Veíamos allí, pues, cómo incluso el propio Libertador reconoce en su maestro una influencia ya importante en su conformación como persona, en su personalidad. Y esto va a ser muy importante porque es la relevancia de la relación maestro-alumno. Hoy esa figura o esa relación queremos reivindicarla, queremos ennoblecerla, porque ha habido un proceso lamentable de deterioro, pero con la refundación republicana, con el proceso de ciudadanización, estamos precisamente trabajando para construir esa nueva situación, esa nueva relación con ética, con moral y con mucho compromiso por el país. Veamos la siguiente lámina
donde vamos a destacar varios aspectos relacionados con este tema. Principios bolivarianos. En la moral y en la educación, queremos destacar dos citas de parte de su producción, de sus documentos, que por cierto queremos recordarle que pueden consultarlo, que deben consultarlo, busquen las obras completas del Libertador, se pueden conseguir con mucha facilidad en las bibliotecas públicas. Hay abundancia de estos textos en las bibliotecas que el Estado venezolano tiene a lo largo y ancho del país, en muchas ciudades, muchos pueblos, incluso en algunas localidades más pequeñas. Pero comentemos entonces o leamos cuáles son estas dos ideas que queremos destacar. La primera, la educación forma al hombre moral. Y la segunda, sin moral republicana no puede haber gobierno libre. Sin duda, uno de los principios más importantes para la refundación de la República es la moral y la educación. Una educación que tenga como principio elemental la formación del hombre con una moral ciudadana, con una moral republicana. El principio bolivariano trasciende el tiempo y llega hasta nosotros. Ahora que pensamos refundar la República, he aquí entonces uno de los elementos más importantes para tomar en cuenta y uno de los elementos fundamentales para la creación de una nueva patria. El segundo pensamiento tiene que ver con el carácter republicano, pero también fundamentado en la moral. Es imposible, y nosotros hemos sido víctimas de esto, que se pueda construir una república sin la moral. Una república sin moral ata al hombre, una república sin moral desarticula la igualdad y condena a unos hombres a estar subordinados y a otro precisamente a ser o a tener el carácter dominante. Y cuando me refiero al carácter, no nos estamos refiriendo solamente al ejercicio de gobierno, sino a las injusticias que de ello deriva. De ahí el principio visionario del Libertador y que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el diseño de la nueva república. Otro de los elementos fundamentales y otro de los principios que tenemos que tomar en cuenta es la justicia, el principio bolivariano de la justicia. Así Bolívar se refería en lo que tiene que ver con la justicia de la siguiente manera. Entre muchas otras cosas que el Libertador planteó, tenemos la siguiente. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ellas se sostienen la igualdad y la libertad. No es posible una sociedad que no respalde todo su proceso de desarrollo sin un sistema de justicia que en verdad garantice la igualdad de los individuos, de los ciudadanos. Esto es el fundamento de todo principio de libertad. De manera que no es suficiente con aspirar socialmente, con que luchemos, con que nos comprometamos permanentemente por alcanzar relaciones de igualdad y de libertad, sino
contamos con un sistema de justicia que tenga efectos sobre todo el ámbito de la República, que involucre a todos los ciudadanos como tales, como ciudadanos, sin privilegios y sin discriminación. De manera que la justicia es la garantía de la igualdad y la libertad. Y lo planteó muy sabiamente el Libertador. Hoy este pensamiento tiene absoluta y plena vigencia. Es importante que no alejemos estos principios bolivarianos y estos comentarios que estamos haciendo y que imagino ustedes están haciendo en el salón, es importante que no los alejemos de nuestra realidad. La idea de discutir o la idea de hablar sobre los principios bolivarianos es que con esos principios es que nosotros vamos a reconstruir la República. Estos principios o incorporar estos principios a nuestras vidas no hubiese sido posible si no se dan los cambios necesarios en el sistema político venezolano. De ahí entonces que en los próximos momentos vamos a tratar el carácter de la democracia participativa. ¿Por qué la democracia participativa? Bueno, porque ahora tenemos que refundar una república, pero no sabemos cómo hacerla. Es decir, tenemos que construirla. Hay unos lineamientos para construirlo, pero es la participación la que va a permitir precisamente el poder incorporar todos esos principios, el poder incorporar todos esos valores a una nueva república que, como decía el Libertador, lo vamos a presentar en la siguiente lámina. Esto que a lo que se refiere el Libertador es lo que todos nosotros debemos tratar, debemos luchar, debemos hacer el esfuerzo por incorporarlo a nuestras vidas, por incorporarlo a nuestro país, por incorporar nuestro sistema político. Veamos entonces la siguiente lámina donde refleja parte de lo que yo les acabo de decir. La democracia. Plantea el Libertador lo siguiente en relación con este concepto, que no es un concepto simplista, sino que tiene un gran contenido, tiene un soporte y que fue mantenido por el Libertador a lo largo de toda su vida pública. Solo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad, plantea en algún momento de su vida pública. En otro, plantea lo siguiente: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Dejemos que sea el profesor César quien nos comente algunas opiniones al respecto. Imagino que ustedes estarán discutiendo esto en el salón porque es un tema bien interesante. Es interesante porque nosotros estamos ahorita, en este momento, en un proceso de transición. Pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa. Fíjense que cuando el Libertador habla de que solo la democracia es susceptible de absoluta libertad, está hablando precisamente de una democracia distinta a la democracia representativa. Nosotros vivimos cuarenta y tantos años de democracia representativa y no produjo la mayor suma de felicidad posible, todo lo contrario. La democracia representativa condenó a nuestro pueblo a una desintegración social, a una desigualdad incomprensible para el mundo. De ahí entonces la necesidad de que nosotros asumamos el nuevo concepto de democracia, un concepto de democracia que tiene que ver con los principios de soberanía que el mismo Libertador fijó, pero que también tiene que ver con los principios de soberanía que nos toca a nosotros en este momento construir, y construirlo solo a través de la participación.
Bueno, José Luis, artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y a partir entonces de ese ejercicio de soberanía, construir una democracia participativa. Yo creo que, amigo vencedor, ustedes también, yo creo que lo de la democracia representativa quedó atrás. Necesariamente es el pueblo quien tiene que asumir ese papel. Sí, definitivamente. Estamos hablando de un modelo totalmente distinto. Y un modelo que fue impuesto, que fue instituido con la característica de que eran representantes los que le decían o decidían por las mayorías. Hoy estamos tratando de estructurar, estamos empujando y seguiremos empujando con la participación de todos, de todas, ese nuevo modelo. Pero estamos aprendiendo, César lo decía hace rato, cierto, no teníamos una referencia, nacionalmente no la teníamos, porque siempre nuestro sistema político tuvo un concepto de democracia restringido, muy pero muy limitado. Hoy se han abierto las compuertas para crear una democracia completamente distinta. Implica lo que dice la Constitución, participación, pero también corresponsabilidad. No es solamente emitir juicios, no es solamente decir cosas, no es solamente la libertad de expresarse, sino es el comprometerse con la construcción social, colectiva, entre todos, de ese sistema político que a lo mejor no tenemos muchas referencias tampoco en el exterior, don César. Sí. A lo mejor en otros países tampoco no podemos estar tomando y trasladando ningún modelo. Estamos construyendo nuestro propio modelo. Y ese es lo atractivo, lo novedoso, lo original de nuestro proceso democrático. Bueno, vencedores y vencedores, imagino que ustedes están discutiendo o hablando este tema en el salón de clase. Vamos a ver unas imágenes antes de entrar a un tema impostergable, que es la patria. La patria es el corazón de Bolívar. La patria es el corazón también de los venezolanos que amamos y queremos a este país más que porque nacimos en él, más que porque estamos en él, es el hecho de que nos ha dado todo y es la patria donde precisamente, o es el lugar donde nuestros hijos tendrán que desarrollarse y tendrán que crecer. Vamos entonces a ver las siguientes imágenes antes de entrar en el tema importante de la patria. Fue entonces cuando dijo: la esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Hombres ajenos de todo conocimiento adoptan como realidades lo que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo y la venganza por la justicia. Por eso fue que insiste ante el Congreso al hacer ver: la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Aquí está el planteamiento fundamental que Bolívar formuló, llamando la atención sobre esa realidad. Nos faltaban dos cosas: las luces, o sea, la instrucción, la educación del pueblo, y la moral, para que los ciudadanos supiesen actuar, y también los gobernantes, con un sentido ético y una disciplina cívica que hicieran posible el normal funcionamiento de las instituciones republicanas. Las instituciones republicanas, de eso se trata precisamente, de construir instituciones republicanas, porque las instituciones que tuvimos en aquel modelo de democracia representativa, que todavía están vivas, por cierto, no las hemos superado de un todo. Estamos en el proceso de reconstruirlas, de hacerlas. Esa institucionalidad republicana está entonces articulada con lo que estábamos hablando previamente, pero entonces también con la educación como instrucción, pero más que como instrucción es como formación. Y en esto queremos hacer mayor énfasis, formar, que es una idea que, por supuesto,
incluye o trasciende la mera instrucción, que sirve, por supuesto, para capacitar. Pero cuando hablamos de formación, estamos hablando de valores. Estamos hablando de valores trascendentales para la sociedad. Pero vinculemos esto también, educación, moral, república, con la idea de patria en el Libertador. Para eso veamos la siguiente lámina. Bolívar ante la patria. El que abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada y gana cuanto le consagra. La patria es preferible a todo. Esto refleja sin duda el amor profundo, la entrega total de Bolívar a su tierra, de Bolívar a su país, de Bolívar a su patria. No podemos mencionarla de otra manera, no podemos sentirla de otra manera. Es que Bolívar era patria, y ese ejemplo de patria es indispensable. Ese amor a la patria es irrevocable, es intransferible. Nosotros tenemos que hoy más que nunca amar a nuestra patria. Nosotros somos para América Latina hoy en día un hito importante. En Venezuela se están desarrollando procesos de transformación fundamentados en este ideal bolivariano. Y eso entonces comienza por amar precisamente el lugar donde nosotros nacimos y en el lugar donde estarán y donde caminarán y donde correrán y donde andarán y donde soñarán también los hijos nuestros, que son los hijos del mundo. La integración. Hablando de la patria, César, y estimados vencedores y vencedoras, la patria en Bolívar no solamente la patria chica, no es solamente el terruño donde se nace, no solamente el territorio de Venezuela, tanto en la época que a él le tocó vivir como en el presente. Por supuesto, esta es nuestra primera patria, pero la idea bolivariana trasciende los límites de esa pequeña región, que es la nación, que es el Estado, en este caso el Estado venezolano, la nación venezolana. Decía el Libertador: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Decía también, y esto es lo más importante en esta conversación, para nosotros la patria es América. De manera que no solamente somos venezolanos, no solamente nuestro compromiso es Venezuela, nuestro compromiso es América, porque estamos hermanados en una causa común, que es la liberación de nuestros pueblos, que es cambiar este presente para tener un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Otro de los principios fundamentales que plantea el Libertador es la igualdad. Bolívar decía: seremos siempre libres, iguales e independientes. El principio fundamental de nuestro sistema depende inmediatamente y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Este principio de igualdad
se fundamenta o está establecido en nuestra Constitución. Igualdad de derechos, igualdad ante la ley. Eso es un principio que para nosotros es irrenunciable. Tenemos que defender nuestros derechos, tenemos que luchar por nuestros derechos, tenemos que hacer posible la consagración de ese principio de igualdad. No solamente irrenunciables, César, son esos derechos, sino que no son negociables. Y esto es muy importante. No vamos a negociar con nadie. Como venezolanos, esta nueva generación de hombres y mujeres que estamos construyendo esta nación, vamos a negociar nuestros derechos y sobre todo nuestro derecho a un mundo mejor, a un futuro mejor y a un país mejor. Sobre todo, a una sociedad mejor. Pero también hablando de esto, tenemos que incluir el principio de identidad. Y esto refuerza todo el sistema de ideas planteadas por el Libertador, que decía lo siguiente: el nuevo gobierno que se dé la República debe estar fundado sobre nuestras costumbres, sobre nuestra religión, sobre nuestras inclinaciones y, últimamente, sobre nuestro origen y sobre nuestra historia. Creo que con esto se dice todo. No tenemos que estar inventando, buscando fuera de nuestras latitudes, de nuestra realidad, las fórmulas para resolver nuestros problemas y construir nuestro futuro. Venezolanos, latinoamericanos y caribeños, ese es el modelo a seguir. Nunca más debemos saltar hacia el imperio, nunca más debemos saltar hacia modelos que nos han hecho más daño. En la próxima clase vamos a hablar precisamente de estos modelos. Bueno, José Luis, nos despedimos en la clase de hoy. Amigos vencedores y vencedoras, esperamos que la discusión siga, que los comentarios sigan y que la patria siga. Así es. Nos vamos a ver en la próxima clase, también trabajando con otros elementos, otros segmentos, otras ideas del Libertador que tienen plena vigencia, trascendentales y que son nuestras armas teóricas, ideológicas, para seguir en este combate por la vida, por la felicidad y por un futuro mejor.